León y de Torri, bienvenidos y bueno, muy buenas tardes a todos. Y tengo el honor de presentar pues, esta nueva ciudad de Raíces de Europa que nos va a llevar, de una parte nos va a llevar a, bueno, a nuestros antepasados, a nuestros antepasados egipcios, a nuestros antepasados mesopotámicos o asirios más exactamente, nos va a llevar a nuestros antepasados helenos. Y nos va a llevar también a figuras muy excepcionales, gracias a las cuales pues, nos acercamos antes a nuestra memoria, a nuestra historia, y por tanto también a nosotros mismos, porque nosotros somos hijos de nuestros padres, nietos de nuestros abuelos, y aunque nos pille un poco lejos, pero es verdad que esa historia nos marca y que nos permite ser más nosotros mismos, porque nos conocemos mejor. Y nos va a acercar también a esas figuras, a esos pioneros, a esas personas tan lanzadas, con unas vidas. Dicen que la realidad supera tantas veces la ficción, ¿no? Pues novelesca en muchos aspectos, apasionantes, gracias a los cuales, gracias a ese ser lanzados, valientes, a ese saberse meter en problemas, pues se descubrieron estas maravillas, a las cuales nosotros ahora podemos contemplarlas. Desgraciadamente, muchos de estos lugares también ahora mismo son motivo de trágica actualidad, por las muertes de vidas humanas, por las destrucciones culturales, etc. Esperemos que todo eso termine pues cuanto antes, ¿no? Bien, pero nosotros ahora nos vamos a remontar a bastantes años atrás y nos vamos a ir acercando poco a poco. En primer lugar, hoy nos vamos a acercar a Belsoni y a los descubrimientos de Abu Simbel y la tumba de Seti primero. Luego nos vamos a acercar el miércoles 15 a Layard, con las grandes ciudades de la civilización asiria. El miércoles 22 de abril a Sliman, con Troya y Micenas. Y el miércoles 6 de mayo a Carter, con la tumba de Tutankamón. Siempre será a las 7 y media de la tarde y siempre va a ser con Eva Tobalina, que es tan conocida de todos vosotros, que ya no, casi no la presento, ¿eh? pero Eva, pues muchísimas gracias por tenerte una vez más con nosotros y porque pues gracias a ti vamos a poder disfrutar, aprender y disfrutar, ¿eh? Muchas gracias por vuestra presencia, Eva, por la tuya tienes la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les doy las gracias por su asistencia a esta primera conferencia de un nuevo ciclo dedicado, como ya hemos mencionado, a los grandes descubridores, por llamarlos de alguna manera, aunque es difícil encontrar calificativo que reúna a todos de la antigüedad. Estas conferencias efectivamente pretenden acercarse, por un lado, a estos hombres extraordinarios, con vidas extraordinarias, todos ellos, todos y cada uno de ellos, que vamos a ir recorriendo someramente. Pretenden acercarse también a sus extraordinarios descubrimientos, todos, Layard, Belsoni, Schliemann, Carter, descubrieron pilares esenciales de la arqueología y del conocimiento de las civilizaciones antiguas, pilares sin los cuales, evidentemente, aquello que sabemos acerca de estas civilizaciones, la micénica, la asiria, la egipcia, no sería igual. Pero este ciclo, dedicado a los grandes descubridores de la antigüedad, también pretende reflexionar un poco acerca de nuestra propia relación con los vestigios de la antigüedad y acerca de cómo ha ido evolucionando la ciencia arqueológica a lo largo de los dos últimos siglos. Como van a ver ustedes, vamos a comenzar este ciclo con un personaje absolutamente inimitable, un personaje, en fin, que escapa a todo calificativo, como es Giovanni Belsoni, el gigante de Padua, al que probablemente hoy, si Belsoni estuviera realizando hoy las actividades que realizó, si anduviera por Egipto haciendo las cosas que hizo, probablemente hoy estaría metido en la cárcel y todos nosotros nos parecería muy bien y aplaudiríamos que a este señor se le encarcelara por sus acciones, ¿no? Porque la relación de Belsoni con las piezas, con la arqueología, con los yacimientos, era una relación centrada exclusivamente en el hallazgo de objetos extraordinarios que vender a mecenas europeos. Por fortuna, a lo largo del siglo XIX, ese concepto
de la arqueología como búsqueda de objetos extraordinarios en lugar de como búsqueda de conocimiento extraordinario fue cambiando con los trabajos de Layard, con los trabajos también extremadamente polémicos de Schliemann, y poco a poco la arqueología se fue convirtiendo en una ciencia, y poco a poco los arqueólogos dejaron de obsesionarse por buscar el objeto extraordinario, por buscar la estatua de oro y de piedras preciosas, y empezaron a preocuparse realmente por obtener conocimiento de los yacimientos que estaban excavando. Un conocimiento que a la postre es infinitamente mucho más valioso que esa estatua de oro y piedras incrustadas. Y así llegaremos con la última conferencia del ciclo, llegaremos a los comienzos del siglo XX, llegaremos a Howard Carter y llegaremos a su modélica excavación de la tumba de Tutankamón, que por fortuna no tiene absolutamente nada que ver con las andanzas de Belcioni una centuria atrás. Pero vamos a comenzar, por tanto, a finales del siglo XVIII, con este singular personaje llamado Giovanni Battista Belcioni. Giovanni Belcioni nació en la ciudad de Padua, en la ciudad italiana de Padua, el año 1778. Ya de jovencito era un hombre con un físico absolutamente extraordinario. Sabemos que medía más de 2 metros de alto y debía medir casi esos 2 metros también de ancho, porque tenía una fortaleza, una corpulencia absolutamente fuera de lo normal. Imagínense lo que debía de ser en la Italia de finales del siglo XVIII un hombre de más de 2 metros de estatura. Ya llama la atención hoy, cuando la estatura media ha crecido muchísimo desde el siglo XVIII, imagínense lo que debía de ser este hombre moviéndose por la Padua de finales de esa centuria. Su padre era barbero, de hecho Belcioni parece que heredó estas actividades de barbería y peluquería, y él mismo trabajó así durante un cierto tiempo. Su familia se trasladó muy pronto de Padua a Roma, donde Belcioni debió de adquirir, no sabemos si de forma autodidacta o no, algunos conocimientos de hidráulica, que fue la verdadera pasión de su vida, la fabricación de máquinas para mover el agua y para transportar este líquido elemento. Pero cuando estaban en Roma, Belcioni ya alcanzó la mayoría de edad y tenía que incorporarse al ejército. Él no tenía la menor intención, a pesar de su físico, que a priori podría haberle encaminado por la carrera de las armas, él no tenía la menor intención de entrar en el ejército, así que Belcioni se metió novicio capuchino en un monasterio para tratar de escapar al reclutamiento. Eso funcionó durante un breve tiempo, parece que permaneció un breve tiempo en un monasterio capuchino en la zona de Roma, pero muy pronto Belcioni debió de darse cuenta de que eso del monasterio no era para él, para un hombre de su talante aventurero, y poco tiempo después de ingresar como novicio para escapar del reclutamiento, se escapó también del monasterio y empezó a vender objetos de carácter religioso. Empezó a vender rosarios, cruces, estampas, y a recorrer Italia, pues tratando de ganarse la vida de esta manera. Parece que la venta de artículos religiosos no le iba demasiado bien. A finales del siglo XVIII lo encontramos en Suiza, lo encontramos en Holanda, ejerciendo como barbero, teniendo también algunos pequeños problemas con la justicia, hasta que finalmente en 1803 localizamos ya a Belcioni establecido de forma definitiva en Inglaterra. Allí en Inglaterra, con 25 años, conoce a su mujer, Sara, una mujer igual de intrépida, de aventurera y de viajera que él, con la que congenia inmediatamente, se casa con ella y como matrimonio Belcioni y su mujer Sara tratan de ganarse la vida en Inglaterra fabricando estos objetos hidráulicos que a Belcioni le apasionaba diseñar. Pero esta tarea en Inglaterra tampoco funciona, aunque estaban ya a comienzos de la revolución industrial, tampoco Belcioni consigue destacar como ingeniero hidráulico
en Inglaterra y decide por primera vez aprovechar su físico para ganarse la vida. Y Belcioni monta con su mujer un espectáculo en el que él se conoce como el Sansón de la Patagonia, en el que este extraordinariamente forzudo Belcioni es capaz de cargar sobre sus hombros hasta a 12 personas, no muy grandes, no muy corpulentas, pero mediante un ingenio que él diseña, mediante unas barras, él puede echarse encima de los hombros hasta a 12 personas. Este tipo de espectáculos circenses, de forzudos, capaces de hacer hazañas físicas extraordinarias, estaba muy de moda a comienzos del siglo XIX y por fin Belcioni parece que comienza a tener algo de éxito. Con su mujer montan una especie de espectáculo teatral en el que él, ella y estos 12 personas que les acompañaban pues hacen una especie de función y todos acaban al final sobre los hombros del gigante de Padua, sobre los hombros del gigante Belcioni, y consiguen montar un espectáculo que tiene bastante éxito y con el que recorren Inglaterra, Francia, Italia e incluso a comienzos del siglo XIX, en estos años, recalan también en España, donde visitan varias ciudades, también con un cierto éxito entre la población española. Esta gira itinerante del espectáculo del Sansón de la Patagonia llevó a Belcioni y a su mujer a recalar en la isla de Malta el año 1815. Y es aquí, en Malta, en 1815, donde se va a producir un encuentro providencial que va a cambiar la vida de Belcioni y de su esposa. Pero para entender ese encuentro, tenemos que entender qué es lo que estaba sucediendo en Europa y en el Mediterráneo y en Egipto a comienzos del siglo XIX. Durante toda la Edad Moderna, Egipto, en manos de los turcos otomanos, en manos del gran imperio turco otomano, había sido un territorio prácticamente vedado para los europeos. A lo largo del Renacimiento y del Barroco, los europeos habían redescubierto la antigüedad, pero habían redescubierto exclusivamente la antigüedad grecorromana, cuyos yacimientos y restos podían contemplar en sus países. Pero todo el Mediterráneo Oriental, en manos de los turcos, archienemigos de las potencias cristianas europeas, estaba completamente fuera del alcance de los sabios europeos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, Napoleón, a las órdenes de la recién nacida República Francesa, había llevado a cabo una expedición militar en Egipto para tratar de dificultar la llegada de barcos británicos desde la India al Mediterráneo. Y lo interesante de esta expedición de Napoleón en Egipto es que el general Galo no solo se había llevado consigo soldados y caballería, sino que se había llevado también pintores, arquitectos, sabios, lingüistas, que se habían dedicado a pintar, estudiar e investigar las maravillas egipcias, que hasta este momento, insisto, eran completamente desconocidas para los europeos. Los hallazgos de Napoleón, o los hallazgos de los investigadores que viajaban con Napoleón, habían empezado a publicarse en 1809 en una serie de enciclopédicos volúmenes maravillosamente editados, titulados Descripción de Egipto. Y habían provocado una auténtica revolución en Europa. Los europeos habían quedado completamente maravillados contemplando los dibujos, los grabados que habían realizado los franceses de las pirámides, de los templos, de las tumbas egipcias. Habían llegado las primeras inscripciones jeroglíficas, había llegado la piedra de Rosetta y el calco de la piedra de Rosetta a los sabios europeos, decenas de lingüistas se afanaban por tratar de descifrar los jeroglíficos y Egipto se puso de repente de moda
y se convirtió en el tema favorito de todas las clases cultas del continente europeo. Literalmente los europeos se volvieron locos con Egipto y empezó a haber una enorme demanda de antigüedades, pinturas, grabados, informaciones de cualquier tipo provenientes del Valle del Nilo. Mientras esta locura por Egipto surgía en Europa, en el propio Egipto también estaban pasando un montón de cosas interesantes. Los turcos otomanos, que tenían un imperio en descomposición, completamente decadente, del que pronto empezarían a desgajarse algunas de sus partes más importantes, como los griegos, que se independizarían de los turcos en 1821. Este imperio turco-otomano tenía serias dificultades para controlar Egipto, que estaba en este momento en manos de los mamelucos. Y para tratar de conseguir que los mamelucos obedecieran a sus señores turcos otomanos, el sultán turco había enviado a este hombre, tan singular como el propio Belchoni, llamado Mohamed Ali, nacido en Grecia, en Kabala, en el norte del Egeo, de origen albanés, de padres de nacidos seguramente provenientes de Albania, que fue enviado, que servía en el ejército turco y fue enviado por los turcos a Egipto a comienzos del siglo XIX para tratar, como les digo, de acabar, de sofocar a los mamelucos y de garantizar el control turco del Valle del Nilo. Pero Mohamed Ali, en lugar de garantizar el control turco del Valle del Nilo, en lugar de defender los intereses de un imperio que él mismo también consideraba decadente y acabado, lo que consiguió fue hacerse él con el mando de las tropas turcas, hacerse él con el favor de la población egipcia y a partir de 1805 convertirse en un gobernante prácticamente independiente de Egipto. Los turcos no podían derrotar a Mohamed Ali, así que le permitieron convertirse en gobernador de facto completamente independiente del país, del territorio de Egipto. Como les acabo de comentar, Mohamed Ali veía a los turcos como un imperio completamente acabado, y de hecho lo era. Veía al imperio turco como un imperio obsoleto, como un imperio anquilosado en el siglo XVII, como un imperio con estructuras prácticamente medievales. Y él creía sinceramente que si era capaz de explotar de forma adecuada las potencialidades del Valle del Nilo, si era capaz de desarrollar el increíble potencial agrícola e industrial del Valle del Nilo, conseguiría convertir a Egipto en la potencia sucesora, en el liderazgo del mundo árabe, del mundo musulmán, del imperio turco-otomano. Así que siendo prácticamente independiente desde 1805, Mohamed Ali se embarcó en la modernización de Egipto. Y en este afán, sus principales aliados fueron las grandes potencias europeas, especialmente Francia e Inglaterra. Y se dio una extraordinaria, feliz confluencia. Mohamed Ali quería abrir Egipto a Europa, quería que vinieran sabios europeos a Egipto para modernizar el país, quería tener buenas relaciones diplomáticas con franceses y con británicos, por un lado. Y por otro lado, los franceses y los británicos tenían un gigantesco interés en Egipto. Tenían interés en Egipto para debilitar el imperio turco-otomano. Tenían interés en Egipto porque para los ingleses y para los franceses era su vía de acceso a las colonias de la India y de Indochina. Y tenían interés en Egipto porque después de la campaña napoleónica, como les he comentado, toda Europa estaba loca por las antigüedades egipcias. Así que inmediatamente un montón de europeos desembarcaron en Egipto para colaborar en su desarrollo
y para tratar de obtener la mayor cantidad de antigüedades posible. En este contexto que les acabo de describir, Belcioni, Giovanni Belcioni, se encuentra en la isla de Malta, llevando a cabo su espectáculo de forzudo, cuando conoce a un enviado de Mohamed Ali a Europa para tratar de encontrar ingenieros europeos que colaboraran en la modernización de Egipto. Y Belcioni, que como les he dicho, lo que a él más le gustaba era diseñar ingenios hidráulicos, le convence a este enviado de Mohamed Ali en Malta de que él ha diseñado un nuevo tipo de noria que permitiría extraer el agua del valle del Nilo, del río Nilo, de una forma mucho más eficaz para irrigar los campos adyacentes. El enviado de Mohamed Ali queda muy intrigado por este nuevo tipo de noria inventado por este Belcioni y lo invita a visitar Egipto, a dirigirse a El Cairo y a entrevistarse con el propio Mohamed Ali y a presentarle este nuevo tipo de noria. Y sin pensárselo dos veces, Giovanni Belcioni y su esposa Sara, a finales de 1815, se embarcan, llegan a Egipto y comienzan a tratar de ganar dinero construyendo norias para el gobierno egipcio de Mohamed Ali. El caso es que, a pesar de que esta noria parece que funcionaba relativamente bien, finalmente Mohamed Ali no quiso comprar las patentes, no quiso comprar la fabricación de esta noria que le proponía Belcioni. Y Belcioni y su mujer se quedaron estancados en Egipto después de haber invertido una parte de sus ahorros en hacer el viaje sin haber conseguido vender la noria a Mohamed Ali. Justo en ese momento, ya a comienzos del año 1816, llega a El Cairo este hombre, Henry Salt. Henry Salt era un pintor frustrado, un hombre de cierta cultura, miembro de la aristocracia británica, que en 1816 se convirtió en cónsul británico en Egipto. En calidad de cónsul británico en Egipto, Henry Salt tenía unos cometidos muy sencillos. Tenía que garantizar los intereses británicos en el Valle del Nilo, tenía que garantizar sobre todo el tránsito de barcos y de mercancías británicas por el Valle del Nilo, por ahí pasaba la arteria de comunicación con la India. En 1869, como saben, se inauguraría ahí el canal de Suez, pero también tenía Salt otro cometido. Tenía que tratar de conseguir la mayor cantidad posible de antigüedades egipcias para enviarlas a Inglaterra y vendérselas al Museo Británico, a otros museos de la isla o a compradores privados que estaban en medio de esta fiebre por Egipto que les he descrito. En este afán, Henry Salt no lo tenía nada fácil. Su homólogo francés, un personaje que servía al gobierno francés, pero que era de origen italiano, Drobetti, era un tipo extraordinariamente hábil, que tenía varias bandas de expertos en la materia que recorrían todo el Valle del Nilo y que conseguían apoderarse de las piezas más renombradas. Mientras que Henry Salt, que acababa de llegar al país, pues siempre llegaba tarde a los descubridores de Drobetti y siempre eran los descubridores de Drobetti los que le birlaban las mejores piezas al bueno de Salt. Esta es la célebre guerra de los cónsules entre Salt y Drobetti, en la que los dos se peleaban por ver quién se quedaba con mayor número de antigüedades y en la que se dice que llegaron a dividirse Egipto en dos, una orilla del Nilo para ti, la otra orilla del Nilo para mí. El caso es que Salt, que estaba desesperado por tratar de encontrar a alguien tan hábil como los, no sabría cómo decirlo, conseguidores de antigüedades de su homólogo francés, de Drobetti, que estaban inundando el Louvre de piezas de antigüedades egipcias, se topó, conoció a
Giovanni Belzoni. Y de esta feliz confluencia entre Henry Salt y Giovanni Belzoni, que estaba allí empantanado en Egipto sin haber podido vender su noria milagrosa, de esta confluencia nace una alianza que será extraordinariamente fructífera para la egiptología. La primera misión que Henry Salt encomendó a Belzoni, de alguna manera para poner a prueba sus capacidades, trasladó a Belzoni hasta la ciudad de Tebas. Allí, en la vieja capital del Imperio Nuevo Egipcio, se encontraba el fantástico Ramesseum. El Ramesseum era el templo funerario del faraón Ramsés II y era el más grande de todos los templos funerarios del antiguo Egipto que se conservaban. No había ninguno que pudiera compararse a este. Las espectaculares ruinas del Ramesseum eran bien conocidas por los europeos desde comienzos del siglo XIX. De hecho, Jacob Burckhardt, el hombre que encontró Petra, el suizo que descubrió la Petra de los nabateos, había pasado por aquí en 1812 y había hecho notar la existencia entre las arenas del templo de una extraordinaria estatua que debía de pertenecer sin duda a un faraón. Pues bien, Henry Salt envió en 1816 a Giovanni Belzoni al Ramesseum de Tebas con la tarea de encontrar esta estatua descrita por Burckhardt, sacarla de su emplazamiento fuera el que fuese, llevarla hasta el río Nilo y montarla en un barco que pudiera remontar el Nilo y dirigirse hasta Gran Bretaña. Belzoni llegó al Ramesseum, marcó inmediatamente sobre la superficie del templo su llegada, ahí pueden leer ustedes bien claro, escrito sobre los muros del templo funerario de Ramsés II, Belzoni, para decir, yo estuve aquí, esto me pertenece, yo he llegado antes que Drobetti, y aquí debajo pueden ver el nombre del cónsul británico, el apellido Henry Salt, aquí ven, grabado sin ningún escrúpulo sobre las paredes del Ramesseum, el nombre del descubridor y el nombre del cónsul británico. Efectivamente, al poco de llegar al Ramesseum, Belzoni localizó rápidamente esa fantástica estatua que había pertenecido a un faraón. El problema es que esa estatua maravillosa que había visto Burckhardt pesaba más de 7 toneladas. Había que sacarla de la arena, había que arrastrarla hasta el río Nilo. Entre la estatua y el río Nilo había restos de piedra, columnas, muros del Ramesseum que tuvieron que ser destruidos para hacer un canal a través del que poder arrastrar esta inmensa estatua. Y había que montarla en una plataforma de madera y de rodillos que permitiera a 4 cordadas de 130 hombres durante 17 días arrastrar la estatua desde el templo hasta el río. Belzoni nos describe él mismo las terribles dificultades con las que se encontraron. Se les rompían las cuerdas, se les rompía la madera, la estatua volvía a caer entre la arena, había que volver a levantarla mediante poleas y grúas con un esfuerzo absolutamente ingente. Pero al cabo de más de 2 semanas, finalmente pudieron montar la estatua en un barco, enviarla hasta el Cairo, donde Salt la examinó, y por último montarla en otro barco que cruzara el Mediterráneo y llegara hasta Gran Bretaña. Cuando Belzoni encontró la estatua, le pusieron el nombre de el joven Memnón. Deben ustedes tener en cuenta que en este momento la escritura jeroglífica todavía no había sido descifrada, no se podían leer los cartuchos con el nombre del rey,
ni siquiera se conocían los nombres de una parte importante de los faraones, y como el Ramesseum, templo funerario de Ramsés III, está muy cerca del templo funerario de Amenofis III, donde están los colosos de Memnón, se pensó que esta estatua debía de representar al mismo al que representaban los colosos de Memnón. Y si esos eran los colosos de Memnón, este debía de ser el joven Memnón. Y no fue hasta tiempo después que se pudo descifrar las inscripciones de la estatua y las inscripciones del Ramesseum, y se averiguó que efectivamente ese templo pertenecía al faraón Ramsés II de la 19ª dinastía, que reinó a lo largo del siglo XIII a.C. La estatua del joven Memnón, o de Ramsés II, como hoy ya sabemos, supuso una auténtica conmoción para los británicos. Se exhibió en el Museo Británico, donde todavía permanece y constituye una de las piezas más notables de su colección, y conmocionó absolutamente a los británicos, que habían visto algunos restos pequeños, habían visto los grabados de Napoleón, de la época de Napoleón y de otros viajeros, pero nunca habían podido contemplar una estatua de esas dimensiones ante sus ojos. Esta estatua cambió la percepción de la historia del arte sobre el arte egipcio, que se consideraba muy inferior al arte grecorromano, que se consideraba bárbaro y torpe. Inspiró al poeta Shelley uno de sus mejores sonetos, uno de los más célebres, Ozymandias, el rey de reyes, dedicado a la caída de los imperios, y es una de las piezas más valoradas, visitadas y conocidas de toda la colección del Museo Británico. Es posible que bien en Londres, bien en esta fotografía que les he puesto aquí, ustedes hayan reparado en este feo orificio que tiene la estatua en su lado derecho. Parece que ese orificio fue realizado por los franceses, que habían intentado llevarse la estatua antes que Belcioni, y que para poder acarrearla habían contemplado la posibilidad de hacerle dos agujeros, meterle unos maderos y tratar de arrastrarla de esa manera. Pero el plan había fallado y solo habían podido realizar uno de estos agujeros. Bien, después del éxito con el joven Memnón, Salt quedó muy positivamente impresionado por las habilidades de Belcioni como conseguidor de piezas antiguas y decidió enviarlo al extremo sur de Egipto, al más allá de la primera catarata, casi al país de Nubia, donde otra vez Burckhardt, el descubridor de Petra, había informado del hallazgo de un maravilloso templo sepultado por la arena. Belcioni se embarcó en un barco, remontó el río, llegó hasta Abu Simbel y se plantó delante de este templo, siendo probablemente uno de los primeros europeos, después de Burckhardt, en contemplar. El problema es que cuando Belcioni llegó aquí, todavía en 1816, el templo no tenía ni mucho menos este aspecto, sino que tenía más bien este otro. El templo de Abu Simbel estaba completamente cubierto por la arena, tapando no solo la puerta, sino llegando hasta esta estatua de Ra que ven aquí y cubriendo parte de los colosos de Ramsés II. Burckhardt ya había dicho que el templo estaba taponado por la arena, los franceses parece que también habían llegado por aquí y habían visto que esa arena era casi imposible de quitar, pero a Giovanni Belcioni, al gigante de Padua, no se le ponía nada por delante e inmediatamente comenzó los trabajos para tratar de retirar arena suficiente como para poder penetrar en el interior del edificio. Para ello, Belcioni tenía que acarrear agua desde el río, echarla sobre la arena para compactarla, y una vez que conseguía compactar la arena,
ir sacándola poco a poco mediante el uso de palas y con hombres que la acarrearan. Pero pronto se quedó sin dinero, los fondos que le había dado Salt para realizar esta empresa los empleó para pagar a un sinfín de trabajadores, pero durante varias semanas, pero no daban abasto, no consiguieron llegar a abrir la entrada. Belchoni se quedó sin dinero y decidió regresar a Tebas para desde allí pedirle nuevos fondos al cónsul británico, a Henry Salt. De vuelta en Tebas, mientras esperaba la llegada de más dinero por parte de Salt, no piensen que Belchoni perdió el tiempo. Inmediatamente empezó a recorrer los templos y las tumbas de la necrópolis tebana y encontró piezas extraordinarias que se exponen hoy en Europa. El sarcófago de Ramsés III, la tapa, porque el sarcófago se lo quedaron los franceses, la tapa se la llevó Belchoni, la tapa del sarcófago de Ramsés III, como ven, el faraón, representado aquí en postura osiríaca, que fue comprado por el Fitzwilliam Museum de Cambridge, o esta otra espléndida estatua de Seti II, que fue comprada, esta sí, por el Museo Británico de Londres. Belchoni encontraba estas estatuas, pegándose siempre con los franceses y con las autoridades de Mohamed Ali locales, por fin arribó el dinero enviado por Henry Salt para completar la excavación de la entrada de Abu Simbel. Y con nuevos fondos, finalmente Belchoni regresó de nuevo a Abu Simbel, pudo contratar más obreros, y en agosto de 1817, Belchoni consiguió abrir una pequeña apertura en la puerta del templo, que permitió a él y a sus colaboradores deslizarse dentro del edificio. La contemplación del interior del templo, que nadie había visto probablemente en miles de años, dejó absolutamente anonadado a Belchoni. Él nos cuenta cómo penetró en este edificio, flanqueado por estatuas de Ramsés II, representado por el dios Osiris, cómo llegó hasta el Sancta Sanctorum del templo, donde el propio faraón está representado, sentado en un trono, al lado de Ptah, Amón y Ra, los tres grandes dioses a los que se rendía culto a lo largo de la dinastía XIX, y que, como saben, el templo está diseñado para que dos días al año la luz del sol incida directamente sobre ese Sancta Sanctorum, iluminando las estatuas del faraón, del dios Amón y del dios Ra, y dejando a oscuras la estatua del dios Ptah, el dios del conocimiento secreto, el dios del conocimiento misterioso. Y Belchoni nos describe con absoluta maravilla lo que para él supuso entrar en este fantástico edificio. Él inmediatamente, insisto, los jeroglíficos no se habían descifrado, no podían saber qué es lo que ponía en las paredes, pero él inmediatamente reconoció al héroe del Ramesseum, como él nos dice en sus memorias, se dio cuenta de que el hombre representado en los relieves y las estatuas de Abu Simbel era el mismo que el joven Memnón, el mismo que él había visto en el Ramesseum, y dijo, este debía de ser un hombre absolutamente extraordinario, porque lo veo reflejado en los más maravillosos templos que se conservan de la antigüedad. Y nos dice que inmediatamente trató de coger papel y pinceles para pintar todo lo que estaba viendo, pero que el calor dentro del templo de Abu Simbel en agosto era tan horroroso que cuando trataban de pintar sobre el papel, las manos chorreaban tanto sudor que borraban inmediatamente todos los dibujos que ellos hacían. Así que nos dice el propio Belchoni, intentamos pintarlo, no lo conseguimos, esperemos que otros que vengan después de nosotros en épocas del año más propicias puedan completar el registro de las maravillas
de este lugar. Sin embargo, aunque el templo de Abu Simbel fue un descubrimiento extraordinario, y aunque las descripciones del templo pronto llegaron a Europa y maravillaron a los europeos, el templo de Abu Simbel como descubrimiento tenía un problema. Salt había dado enormes cantidades de dinero a Belcioni para que Belcioni le trajera piezas que él pudiera vender al Museo Británico o a coleccionistas europeos. Sin embargo, dentro del templo de Abu Simbel apenas aparecieron algunos restos dignos de mención. El templo había sido completamente vaciado muchísimo tiempo atrás. Así que Salt empezó a enfadarse a finales de 1817 porque esta empresa, que había implicado un enorme desembolso económico, no había implicado en cambio ninguna ganancia porque no tenía nada que vender del templo de Abu Simbel. Así que Belcioni regresó de nuevo a Tebas con el encargo de encontrar algo que esta vez sí tuviera dentro tesoros, estatuas, obras de arte de algún tipo que se pudieran vender y dar algún beneficio. Y Belcioni lo consiguió. Empezó a excavar en el valle de... explorar en el Valle de los Reyes, donde se sabía que estaban las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo, y dio con una zona donde a él le parecía que debía de haber algunas tumbas de faraones. Empezó a retirar la piedra, él encontró estas dos tumbas, esta es la de Ramsés I, el abuelo de Ramsés II, esta es la de Seti II, la más importante de la que vamos a hablar. Empezó a retirar piedras de estas tumbas y en esta concretamente se encontró con una pared de piedra, con una pared de piedra mezclada con adobe que le impedía seguir más adelante, pero que claramente estaba realizada por el hombre. Y Belcioni se dio cuenta de que ahí delante tenía una tumba sellada de un faraón donde podían estar los tesoros que Henry Salter reclamaba. Lo que pasa es que la piedra era tan dura y el muro era tan ancho que con los picos era casi imposible de romper. Así que Belcioni, este ingeniero aficionado, fabricó un ariete portátil que llevaron hasta la entrada de la tumba y a golpe de ariete, golpeando una y otra vez la pared, consiguieron reventarla por completo y penetrar en el interior. La tumba de Seti I, la KV-17, con la que Belcioni se topó, es la más grande y la más bellamente decorada de todas las tumbas del Valle de los Reyes. Como ven, tiene una enorme escalera de entrada que deriva en un par de estancias que esconden unas escaleras que bajan a un piso inferior donde se encontraban las salas del tesoro y finalmente la sala del sarcófago de Seti I, la sala donde estaba enterrado el faraón. No hay ninguna tumba en el Valle de los Reyes que tenga unas pinturas tan magníficas como las de Seti I. Todas las paredes están completamente cubiertas de frescos, de una viveza y de una calidad extraordinaria. Y el techo de la sala del sarcófago donde estaba la momia del faraón está cubierta de un fresco absolutamente excepcional, donde se reproducen las horas de la noche y donde se puede ver las constelaciones tal y como las veían los egipcios. Un mapa del cielo nocturno, pero no con las constelaciones a las que nosotros estamos acostumbrados, no con Sagitario, con Cáncer, con Géminis, sino con constelaciones, como les digo, tal y como las percibían los antiguos egipcios, cocodrilos, hombres arando, representaciones de Ra, extraños monstruos, mitad humanos, mitad animales. Además, por fortuna,
la tumba de Seti I por fin tenía un resto que Belcioni podía vender y que podía satisfacer las ansias de su patrono Henry Salt. En la cámara mortuoria del faraón, en lo más profundo de la tumba, Belcioni halló el sarcófago de Seti I, que tampoco tiene parangón entre todos los sarcófagos de los faraones y que es una de las obras de arte más bellas de la historia de la humanidad. El sarcófago de Seti I, la base, porque la tapa se ha perdido para siempre, se conserva hoy en el Johnson Museum de Londres, muy cerquita del Museo Británico. Y es una pieza única porque, a diferencia de otros sarcófagos que están elaborados en granito, está hecho en el más finísimo alabastro. Todo el sarcófago es una pieza única de alabastro, lo que significa que el sarcófago es completamente traslúcido. De hecho, el sarcófago de Seti I está cubierto todo él de jeroglíficos describiendo el viaje del alma en el más allá. Pero lo más curioso de todos, es que si uno contempla estos jeroglíficos tal y como ustedes lo ven en esta diapositiva de la derecha, si uno contempla los jeroglíficos simplemente a la luz del día, estos pasan prácticamente desapercibidos y solo se hacen completamente visibles como figuras negras que danzan sobre las paredes del sarcófago cuando uno introduce una fuente de luz dentro del mismo, provocando un efecto absolutamente único que no hemos visto en ningún otro sarcófago. Por si esto fuera poco, la tumba de Seti I escondía otro intrigante misterio. Al lado de la cámara funeraria que tienen ustedes aquí, con su techo de las constelaciones, donde fue hallado el sarcófago, había un pasadizo que conducía a otra sala de planta rectangular y sostenido por cuatro pilares. Aquí ven la entrada a esa sala de planta rectangular desde la sala del sarcófago. Esta diapositiva les muestra esta entrada que ven ustedes aquí. El caso es que cuando uno atravesaba esta misteriosa entrada y entraba, valga la redundancia, en la sala de los cuatro pilares, accedía a un segundo túnel. Un segundo túnel excavado en el fondo del Valle de los Reyes, de forma muy tosca, pero indudablemente en época faraónica, que se adentraba en lo más profundo del terreno. Fue identificado recientemente, Belcioni no pudo excavarlo, no pudo investigarlo. Recientemente otros arqueólogos lo han apuntalado y han realizado nuevas excavaciones, han seguido profundizando, aquí ven la tumba de Seti I, aquí ven el túnel al final de la tumba de Seti I, decenas y decenas y decenas de metros excavados en la roca, y el terreno es tan inestable, la roca amenaza derrumbe, la zona es tan mala para excavar que incluso arqueólogos modernos, con técnicas modernas, apuntalando en terreno, han llegado hasta un determinado punto del túnel, han visto que el túnel continúa, pero no han podido llegar más allá. Así que a día de hoy, y aunque la tumba de Seti I fue descubierta en 1818, a día de hoy, 200 años después, todavía no hemos podido llegar al final del túnel y no podemos dar la tumba de Seti I como completamente explorada. Y lo que se esconde al fondo de esta cavidad
sigue siendo para nosotros un misterio. Tras el hallazgo del sarcófago de Seti I, por fin Belzoni tenía algo que presentarle al ambicioso, al codicioso Henry Salt, y con el sarcófago volvió a El Cairo, donde, sin embargo, parece que este mismo año 1818 ocurrieron algunos desencuentros entre el cónsul británico y el gigante de Parma. Parece que Salt no estaba contento con el dinero que había invertido en Belzoni. Salt sospechaba que Belzoni, como de hecho era cierto, se quedaba algunos de los hallazgos para sí mismo y no se los entregaba a todos al cónsul británico, que era el que estaba financiando las excavaciones. Salt estaba un poco decepcionado porque estos hallazgos de Abu Simbel, de la tumba de Seti I, tenían un enorme interés para los investigadores y los curiosos, pero habían reportado pocos tesoros, pocas cosas tangibles que vender. Belzoni, por su parte, estaba también descontento con Salt. Él quería, parece que, más dinero, o no estaba contento con Salt, no era del todo claro con lo que ganaba de la venta de las piezas y a quién se las vendía, y Belzoni desconfiaba de Salt. Y parece, como les digo, que a lo largo de este año 1818, 2 años después simplemente de haber iniciado su prolífica y fructífera alianza, Henry Salt y Giovanni Belzoni discuten y se distancian. Una vez ya distanciado de Henry Salt, Belzoni fue a visitar las pirámides en compañía de unos amigos. En este momento, a comienzos del siglo XIX, apenas se conocían estos monumentos y solo se había conseguido entrar en la pirámide de Kefren, en la pirámide de Keops, perdón, en la primera, en la más grande de las 3 pirámides de Giza. Belzoni nos cuenta él mismo en sus memorias que ya la primera vez que visitó el Cairo en 1815 fue con unos guías a recorrer las pirámides y que quedó tan maravillado por el lugar que no quería literalmente salir de allí. Tenía una sensación extraña, algo que le llamaba en las pirámides, y los guías que le habían llevado, pues al cabo de unas horas, de un tiempo, no sé exactamente cuánto, que Belzoni no quería marcharse de la meseta de Giza, pues los guías se lo tuvieron que llevar prácticamente a la fuerza. De regreso en el Cairo en 1818, Belzoni regresó casi al primer lugar que había visitado en Egipto, a esta meseta de Giza, resuelto a resolver esta extraña situación, este pálpito que él había tenido la primera vez que había visitado la meseta de Giza, que él había visitado las pirámides. Empezó a recorrer los monumentos, a investigar, a palpar por aquí y por allá, y cuando llegó a la cara norte de la pirámide de Kefren, notó una extraña acumulación de restos a media altura de la cara norte. Esto llamó inmediatamente la atención del Belzoni, que era un afamado, un tipo que ya había hecho ojo para encontrar monumentos, para encontrar restos, e inmediatamente contrató unos obreros que a golpe de pico, a golpe de martillo, empezaron a horadar, empezaron a agujerear la pirámide. Lo cierto es que Belzoni no había topado con la entrada real de la pirámide de Kefren, pero a base de agujerear el interior de la pirámide, consiguió hacer un túnel que conectaba con el que sí que era la verdadera entrada a la pirámide, y consiguió deslizarse al interior de la pirámide de Kefren y llegar hasta la cámara funeraria del faraón, como él mismo nos ha dejado escrito en la pared del monumento. Aquí tienen la cámara funeraria del faraón Kefren en el corazón de su pirámide, el sarcófago de granito de Kefren que Belzoni encontró algunos huesos dentro, él pensó que eran de Kefren, hoy sabemos que eran de una vaca, no sabemos cómo esos huesos de vaca habían llegado al interior del sarcófago. Pero el caso es que en cuanto Belzoni penetró en ese lugar, siendo el primero en hacerlo,
Bueno, pues como ven, dejó buena cuenta de su hallazgo. Scoperta da Giovanni Belzoni el 2 de marzo de 1818. Cuando alguien visita la pirámide de Kefren, es imposible que se olvide de que el lugar fue descubierto por Giovanni Belzoni, fue descubierto por el gigante de Padua. Las sospechas de Salk de que Belzoni se estaba guardando algunas piezas para sí eran ciertas. Parece que Belzoni tenía intención de obtener fama él mismo, de no ser simplemente un buscador de restos al servicio de Henry Salk, sino ganar fama él como explorador y descubridor. Quería también ser profeta en su tierra natal de Padua, que había abandonado tan jovencito. Así que para congraciarse con los ciudadanos de Padua, Giovanni Belzoni decidió regalarles, en 1819, dos gigantescas estatuas de la diosa Sekhmet, la diosa de la guerra, realizadas en granito, que él había hallado y que, sin decirle nada a Henry Salk, se había guardado para sí. Los de Padua, los italianos, también estaban en la fiebre de los descubrimientos egipcios. Recibieron estas estatuas de Sekhmet, pues con un enorme alborozo, las colocaron en el palacio cívico de la ciudad, como ven, hicieron un retrato de Belzoni para colocarlo en medio de la puerta y le regalaron a Belzoni una impresionante medalla de oro con varias réplicas en plata y en bronce, donde aparecía la efigie del propio Belzoni y las dos estatuas de la diosa Sekhmet que el gigante de Padua había regalado a su ciudad natal. Después de ser homenajeado y festejado en Padua como un gran descubridor y mecenas de la ciudad, Belzoni regresó el mismo año 1820, solo 5 años después del providencial encuentro en Malta con el embajador de Mohamed Dalí, regresó a Gran Bretaña para publicar sus memorias y el recuento de sus descubrimientos. Un auténtico libro de aventuras que se lee muy bien, se lee muy fácil, está disponible en castellano, está traducido en castellano, y si ustedes se lo encuentran por una librería o por una biblioteca, de verdad les recomiendo que lo lean, porque es una auténtica novela de aventuras. Mientras atendía a la publicación de estas memorias de sus descubrimientos, descripción de las actividades y los recientes descubrimientos en pirámides, templos, tumbas y excavaciones en Egipto, en Nubia, Belzoni tenía que ganarse la vida. Su acuerdo con Henry Salk se había roto. En Padua le habían tratado muy bien y le habían regalado unas medallas de oro, pero poco más. El libro se vendió bastante bien, pero tampoco servía para hacer a Belzoni rico. Así que Belzoni decidió abrir una exhibición temporal. En Londres se había construido poco antes un lugar llamado el Egyptian Hall, donde se solían presentar, ya ven, esta es una fotografía del lugar, hoy desaparecido, que había sido construido con un aspecto vagamente egipcio, o con un aspecto egipcio que hoy se parece más al Egipto de Hollywood que al Egipto real. Pero Belzoni alquiló este lugar y dentro montó una exhibición con sus dibujos, algunas obras que había escamoteado de la vigilancia de Henry Salk, algunas reproducciones a escala de la tumba de Seti I, y con él mismo y su mujer Sara vestidos de exploradores. De tal forma que uno entraba en la exhibición, contemplaba estas piezas egipcias, veía la reproducción a escala muy bonita de parte de la tumba de Seti I, y todo esto se lo presentaba Belzoni con un turbante, vestido de beduino, y su mujer también interpretada a la manera, con unos bombachos, interpretada a la manera oriental, formando parte, tanto Belzoni como su esposa, del espectáculo que uno acudía a ver a este Egyptian Hall. Sabemos que la exhibición tuvo un cierto éxito a lo largo de 1821, a lo largo de 1820, de 1822, perdón. Luego se hizo una réplica en París, también se llevó la exhibición a París para que la vieran los parisinos, pero a Belzoni le
carcomía el afán por descubrir, el afán por investigar, el afán por hollar tierras no holladas por ningún europeo que había descubierto en Egipto. Así que en 1822 cogió todas las piezas que tenía expuestas en el Egyptian Hall, organizó una subasta, las vendió y empleó el dinero para financiar una nueva expedición. Una expedición que no tenía nada que ver con buscar piezas antiguas, sino que tenía que ver con encontrar las fuentes del río Níger. En este afán, Belcioni llegó hasta el Golfo de Guinea, remontó el valle del río Níger en dirección a Tombuctú, que era su punto final. Tombuctú era la localidad del Níger, conocida, la última localidad del Níger conocida por los europeos. A partir de ahí debía empezar la exploración de Belcioni, pero cuando llegó a Benín, cuando llegó a este minúsculo país en el Golfo de Guinea, Belcioni contrajo disentería. Cayó rápidamente enfermo de disentería y murió ese mismo año, 1823, con apenas 50 años. Fue enterrado allí en Benín, se plantó un árbol encima de su tumba, alguien hizo una lápida donde dijo: debajo de esta lápida está enterrado un insigne explorador europeo, a los próximos exploradores europeos que vengan por aquí, por favor, cuídense de limpiar la tumba y de arreglar la valla si es que la encuentran con desperfectos. Y Belcioni se quedó allí enterrado en el Golfo de Guinea, enterrado en Benín. Su esposa Sara le sobrevivió, le llegó el anillo de Belcioni y ella supo pues que él había muerto, porque si no, no había forma de quitarle ese anillo al gigante de Padua. Su mujer quedó en la miseria, malvivió hasta durante 50 años más, hasta 1870, cuando su mujer falleció en la isla de Jersey, y Belcioni, la memoria de Belcioni, pues quedó para siempre ahí enterrada en Benín. Con esto que les he contado, con esta narración que les he hecho de sus descubrimientos, pueden ustedes imaginarse que Belcioni no es una figura precisamente popular o amada por los egipcios o por los arqueólogos posteriores a él. Pero les he traído el juicio de Howard Carter acerca de su tarea. Howard Carter nos dice en su libro dedicado a las excavaciones en la tumba de Tutankamón: las excavaciones de Belcioni fueron la primera ocasión en la que se realizaron trabajos de gran escala en el Valle de los Reyes. Y debemos reconocer el modo en el que Belcioni los llevó a cabo. Hay algunos episodios que horrorizan a los modernos arqueólogos, como cuando describe cómo lidiar con puertas cerradas mediante el empleo de arietes. Pero en general, dice Howard Carter, su trabajo fue extraordinariamente bueno. Para bien o para mal, expoliador o aventurero, a Belcioni le debemos el conocimiento de algunos de los más extraordinarios monumentos del antiguo Egipto. Y le debemos también el haber puesto la primera piedra de una serie de arqueólogos investigadores que con mejores técnicas y más conocimiento le sucederán hasta llegar al siglo XX y a los hallazgos de la ciencia moderna. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eva. Yo cuando te escuchaba, preguntaba a uno, va a uno de estos países, se vacuna de 20.000, ¿no?, posibilidades, hay cuida la dieta, aquí todo tipo de... Yo no sé si... Bueno, es una tontería de pregunta, ¿no?, una curiosidad, pero vamos, imagino que en esos momentos, en esas épocas, ahí uno cuidaba, bebía el agua de todos, tomaba los de todos, le picaban los mosquitos y bueno, no, y era un riesgo realmente la vida, ¿no?, como luego le pasa
Sí, de hecho sabemos que su mujer, que le acompañaba en todos sus descubrimientos, su mujer no pudo estar presente en la apertura de la puerta del templo de Abu Simbel porque enfermó. Enfermó en el Cairo, en Tebas. No sabemos exactamente de qué, contrajo unas fiebres y su mujer se tuvo que quedar mientras Belchoni regresaba por segunda vez a Abu Simbel a abrir el templo, pues su mujer enferma se tuvo que quedar allí en Tebas, en Luxor. Y también hay otro momento en el que su esposa Sara nos dice que ella, por fortuna, puede acompañar a su marido porque tiene un estómago inglés. No sabemos con seguridad si ella es inglesa o irlandesa, hay quien también piensa que podía ser irlandesa, pero ella nos dice, por fortuna, tengo un estómago inglés. Que interpretamos que ella dice, que quiere dar a entender que la alimentación de los ingleses es tan precaria, por decirlo de alguna manera, que ella tiene un estómago inglés y prácticamente se puede comer cualquier cosa que le echen. Así que ya vemos que la mala fama de la cocina británica pues también viene del siglo XIX. Antes de que... Perdóname, Gausea, pero también te quería preguntar si las colecciones que hay, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en Turín, espléndidas colecciones de restos egipcios, y tienen alguna relación también con el hecho de que haya un italiano en los orígenes de las... Sí. Descubrimiento. Sí, yo he mencionado sobre todo a Salti y Lobetti, al cónsul británico y francés, porque eran los más poderosos, pero el resto de los países estaban embarcados exactamente en la misma aventura. Los alemanes también tenían su cónsul y tenían sus, pues no sé qué calificativo darle, sus exploradores, sus conseguidores de restos, y los italianos también tenían los suyos. Y Drobetti, aparte de Belchoni, que le regaló estas estatuas a los de su ciudad, al ayuntamiento de su ciudad, Drobetti también envió cosas a su país natal, también envió cosas a Italia. Así que sí, este es el momento en el que se crean las grandes colecciones egipcias de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Nada, animaros para a preguntar, a ver si hay, seguro que hay alguna curiosidad, alguna... Si hay alguna pregunta de estos personajes, adelante. ¿Egipto recibía a cambio alguna cosa? Nada. No. No, más adelante probablemente comentemos el tema con Howard Carter, cuando ya las autoridades egipcias... Howard Carter excava la tumba de Tutankamón en el siglo XX, y en ese momento las autoridades egipcias ya tienen un control severo, o lo intentan, sobre las excavaciones. Pero en este momento los que solían llevarse algo eran las autoridades locales, que siempre pensaban que había tesoros en las tumbas, que pensaban que había tesoros en los templos, y claro, Belchoni tenía que contar con obreros de la zona. Entonces tenía que conseguir que las autoridades locales le permitieran contratar obreros de la zona, a los que tenía naturalmente que pagar dinero. Y para conseguir que las autoridades locales le dejaran contratar gente, les solía llevar regalos. Sin embargo, esta gente pues era muy primitiva. Y de hecho Belchoni nos cuenta, precisamente en la zona de Philae, él en Philae encuentra un obelisco de Ptolomeo VII, que luego fue muy importante para el desciframiento de los jeroglíficos. Él encuentra un obelisco una de las veces que va a Abu Simbel, digamos que lo ficha, por decirlo así, pone su nombre, de hecho, lo localiza y le pone el nombre para que nadie se lo quite. De hecho, estas estatuas que hemos visto, la mayoría llevan el nombre de Belchoni, no escrito, grabado en la piedra para que no haya duda del dueño de la estatua, ¿no? Entonces él localiza este obelisco, pero en el templo de Philae, donde tiene él este obelisco que él se quiere llevar, pues el jefe local, el jefezuelo local, no le deja llevarse el obelisco y tiene incluso unos tiroteos con los sirvientes de este jefe local. Y entonces Belchoni, para congraciarse con él, le lleva un regalo. Y el regalo que le lleva es un espejo. Un espejo. Él llevaba el barco lleno de espejos, y para conseguir que esta gente de la zona de Elefantina, de la gente de la zona de Philae, le dejara llevarse un obelisco de 7 metros, le regala al líder local un espejo. Y Belchoni nos cuenta, riéndose, como el líder local, en cuanto le regala el espejo, pues se pasaba el día mirándose, encantado. Dice, él estaba todo el día mirándose en el espejo con su cara, no sé, cara de ogro, no debía de ser, cara de oso, perdón. Dice, con su cara de oso, mientras todos los que le rodean podían ver pues, su rostro de chocolate, refiriéndose
a la piel morena que tenía. Así que las autoridades locales eran compradas con baratijas y el gobierno central egipcio, por decirlo así, dejaba hacer a los a estos conseguidores de piezas a cambio del apoyo del gobierno francés, del gobierno británico, de los gobiernos europeos frente al imperio turco-otomano, que era una... Actualmente en las excavaciones que está haciendo España y todo eso, ahí hay un freno enorme, ahí hay, ¿qué quiero decir? Que lo que estén sacando, lo que están descubriendo, eso queda ahí perfectamente, sí. Eso hay sí, un... Sí, todo es titularidad del Estado egipcio y es solo el Estado egipcio el que puede elegir si regala esas piezas. Por ejemplo, es célebre a colación del templo de Abu Simbel. Como saben, el templo de Abu Simbel que nosotros vemos no está en el emplazamiento en el que lo encontró Belchoni. Belchoni encontró el templo antes de la construcción de la presa de Asuán. Cuando se construyó la presa de Asuán a mediados del siglo pasado, hubo que desmontar el templo pieza a pieza y volver a montarlo en otro lugar. En esa empresa participaron un montón de países, entre ellos España, y el gobierno egipcio decidió recompensar a esos países regalándoles templos enteros. Y el templo de Debod de Madrid, que es un templo, bueno, pues no es el templo más bonito de Egipto, pero bueno, el templo de Debod es un regalo del gobierno egipcio al gobierno español por haber colaborado en las excavaciones de Abu Simbel. En el Met, en el Museo Británico, en el Metropolitan de Nueva York, tienen otro templo parecido al de Debod, de la reina Hatshepsut, que se conserva en el museo y que fue también regalado por los egipcios por Abu Simbel. Entonces, los restos que han salido desde ese momento, por decirlo así, son restos controlados por el gobierno egipcio que los quiere regalar. Los que salieron antes, pues son restos... La verdad, no quiero usar la palabra, pero robados, expoliados por estos cazadores de tesoros. Pero ahora estos países, Egipto como Grecia, también pueden hacer unas reclamaciones. Igual tendría con el tiempo, podrían conseguir que devolviesen al país, ¿no? O de alguna forma de compensar. Bueno, algunas reclamaciones... Grecia ya lo hace, ¿no? Ya está reclamando ahora. Sí. Bien, para que se pueda hacer la reclamación... se tienen que cumplir algunos supuestos. Grecia tiene muchas piezas desperdigadas por el mundo. Reclama los mármoles de Elgin, los mármoles del Partenón, porque esos mármoles fueron vendidos por los turcos a los ingleses. Y los griegos argumentan que los turcos no les preguntaron a ellos a la hora de vender los mármoles. En el caso de Egipto, estas piezas, su salida del país fue autorizada por las autoridades egipcias, fue autorizada por Mohamed Ali, que dejaba a Drobeti, a Salt y a sus bandas de saqueadores operar libremente en el país. Entonces, legalmente, esas piezas son del Museo Británico, o del Fitzwilliam, o del Johnson, o del Museo, en el Louvre también hay algunas, del Museo que las tenga. Otra cosa sucede con algunas piezas que han sido sacadas de forma ilegal de Egipto, como por ejemplo el busto de Nefertiti. La pieza más reclamada por los egipcios hoy es el busto de Nefertiti, que se encuentra, como saben, en Berlín, en el Museo Egipcio de Berlín. Ese busto fue sacado por el arqueólogo alemán que excavó Tell el Amarna sin decir que lo estaba sacando. El arqueólogo alemán encontró el busto, se dio cuenta de que estaba ante una pieza extraordinaria, lo escondió y les dijo a los egipcios: he encontrado 10 piezas, os dejo 5, me llevo otras 5, en las que me llevo no hay nada notable. E iba el busto de Nefertiti. Entonces, en cuanto los egipcios se dieron cuenta de que esas no hay nada notable incluían el busto de Nefertiti, pues reclamaron al gobierno alemán por engaño. Y de hecho, sobre esa pieza pesa a día de hoy una reclamación oficial realizada por el Ministerio de Antigüedades egipcio. Pero por las que se llevó, aparte de que Belchoni les puso el nombre, por las que se llevó Belchoni, por las que se llevó Drobeti, no hay reclamación posible. Bueno, de todas formas, gracias a que se las llevaron, las podemos contemplar, porque si no, a saber qué pasaría ahora, ¿no? Está bien igual. Sí, igual. Ese es otro de los argumentos que se hacen. Otro de los argumentos que se hacen es que eso contribuye al conocimiento de esa civilización por parte de naturales de más países. Es cierto que hay civilizaciones cuyos restos han aparecido en épocas modernas, más vigiladas. Estoy pensando, no sé, en los hititas, por ejemplo, o en la civilización minoica de Creta.
que han aparecido han sido descubiertas ya en el siglo XX. Prácticamente todos los restos hititas se conservan en Turquía. Prácticamente todos los restos minoicos se conservan en Creta. ¿Qué sucede? Que si uno quiere ver obras minoicas o hititas, pues tiene que ir a la meseta de Anatolia o tiene que ir a Creta necesariamente para ver esas piezas. Si uno quiere ver piezas egipcias, bueno, pues puede ir a cualquier museo importante del mundo que tiene piezas egipcias y tiene un acceso a esa civilización. Entonces hay investigadores que defienden las ventajas de que una civilización tenga piezas suyas distribuidas por el mundo. Una última pregunta. Si os parece, lo dejamos, ¿eh? Lo dejamos aquí, solo recordaros. Estáis aquí, ¿eh?, invitados a entrar ya por un momento también a las grandes ciudades asirias, ¿no?, que ahora mismo algunas de las cuales están apareciendo seriamente. Muchas gracias por vuestra presencia y hasta la próxima.